Hace 6 años, un accidente laboral dejó en silla de ruedas al obrero bogotano Francisco Moreno. Pues bien, hoy Francisco es el mejor de Colombia en el levantamiento de pesas en la categoría de los 75 kilogramos. Desde hace 6 años, Francisco Moreno debe utilizar una silla de ruedas. Paradójicamente, esto le abrió las puertas en el mundo de las pesas. Y uno de los tantos frutos de ese esfuerzo lo luce con orgullo. Se me dio la oportunidad de ganarme mi medallita de oro campeón nacional. Después de convertirse en el mejor de Colombia en la categoría de los 75 kilogramos, quiere conquistar títulos lejos de estas tierras. Estamos esperando confirmar la participación, ¿no? Y así mismo, pues, conseguir el patrocinio y todas las cosas. Francisco, como muchos otros deportistas colombianos, tiene que rebuscársela. Yo hago lo que son cositas de corsetería, como collares, manillas. Y cuando las cosas se ponen difíciles, a la calle. Con las mismas manos que levanta 200 kilos, lleva su silla de ruedas a una esquina de la ciudad, un par de horas al día para trabajar. La gente le colabora mucho a la persona discapacitada, que son deportistas. Mientras automóviles, taxis, busetas, buses colectivos y camiones esperan que la luz se ponga en verde, él cuenta su historia. Campeón nacional de pesas y clasifiqué para ir a Brasil a representar al país en el Suramericano de Pesas. Muchísimas gracias, señora, muy amable. Dios la bendiga. Y también cumple una función muy particular, en la que no le importa arriesgar su vida. Oh, trabaje a otro lado, no venga aquí a robar, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer, pues? Francisco espera volver de Brasil con un título más que le permita confirmar que es uno de los mejores de Colombia en las pesas paralímpicas, sin importar que cuando las cosas se pongan difíciles tenga que pedir platica en los semáforos.